Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Muy buenas noches, ingeniera. Buenas Gracias, noches. gracias. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, se escucha. Muy Sí, amable. se escucha bien. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Iniciamos este día nuestra segunda clase virtual que corresponde al módulo de Excel básico 1. Quiero iniciar felicitándolos a cada uno por haber incorporado a lo que es la indicación de haber realizado el ejercicio de celdas no adyacentes. El día de ayer les comentaba que es importante para mí que ustedes no solamente ingresen a la clase, sino que también puedan ir realizando ejercicios que yo les voy a ir colocando en lo que es nuestro grupo de WhatsApp para que podamos tener esa interacción. Y además de eso, ustedes puedan complementar de la información que se encuentra en el aula virtual en la cual ustedes van realizando los ejercicios que se encuentran ahí por medio de la descarga de las plantillas que el docente coloca para que ustedes puedan realizar lo que son cada una de las actividades. También quiero decirles que si ustedes quisieran enviarme esa información, con gusto, yo les voy a colocar acá en lo que es nuestro chat mi cuenta de correo electrónica para que ustedes me lo puedan enviar y con gusto yo se los puedo revisar. Saben ustedes que para trabajar Excel no es solamente que ustedes coloquen la información, sino que también tengan una buena vista de esas acciones que nosotros hacemos dentro de él. Es por eso que vamos a ir trabajando siempre en la forma de poder diseñar una buena hoja y colocar la información correcta y poderle dar un formato diferente a ella. Quiero comenzar mostrándoles nuevamente o compartiendo lo que sería nuestra aula virtual. Quiero invitar a cada uno de los estudiantes que todavía no han ingresado al aula. De mi parte, yo estoy revisando todos los días por la tarde para dar un seguimiento de los usuarios que están ingresando acá. Y veo que son muy pocos los que han ingresado en este grupo. Quiero pedirles el favor que no vayamos retrasándonos en las actividades que se encuentran acá.
Porque el día que nos manden un aviso por medio del aula virtual diciéndonos el día que cierra y que ya no van a poder ustedes realizar ninguna de las actividades que se encuentran acá, no le va a permitir tampoco realizar la descarga de lo que es su diploma. Entonces quiero pedirlos e invitarlos desde ya que puedan por favor ingresar al aula virtual. En este momento nos encontramos en la sección número 1, la cual dentro de ella estamos en este momento en el tema número 2. Quiere decir que ustedes ya tendrían que haber visto las actividades que se encuentran acá. Quiero hacerles una recomendación o sugerencia que no solamente se trata que usted ingrese, que le aparezca este chequecito en verde y quiere decir que ya ha sido consolidado el tiempo de ingresar al aula virtual. Acá ustedes llevan un registro desde el momento que ingresan, va contando cuánto ustedes se han tardado en cada una de las actividades que se encuentran acá. Entonces, tómense el tiempo de poder visualizar la información que se encuentra acá y además de eso, poder visualizar los videos donde el profesor les muestra ejemplos y ejercicios para que ustedes los puedan ir realizando. Además de eso, ustedes tienen ya lo que sería un laboratorio que consta de 4 preguntas, las cuales ustedes deberían de ir realizando. Al final de los 4 días que corresponde a sección 1, ustedes tendrían que haber ya completado cada una de las actividades. Por haber iniciado el día de ayer, que corresponde día miércoles, quiere decir que esta semana vamos a estarla finalizando el día lunes, la cual ya el día martes iniciamos ya sección 2 y así sucesivamente para ir realizando las actividades que se encuentran acá. Ustedes el día viernes, ya ese día sería último día de clase, les tocaría sábado y domingo para que puedan ingresar al aula virtual. Entonces quiero invitarlos desde ya que no retrasen el de ir realizando las actividades, realizar las descargas y poder visualizar los videos que se encuentran acá. Voy a compartir nuevamente acá mi pantalla. Dígame, Luis. Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Le quiero hacer una consulta con lo del aula virtual que estaba viendo ahorita. Sí, dígame. Yo estuve hoy en la mañana, pues yo ya creé la cuenta y todo, ¿verdad? Uh-huh. La pregunta es, vaya, para hacer las preguntas que dejan en cada sección, ¿sí? Se tiene que ir a la pestaña donde dice laboratorio, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Es por cada sesión son 4 o 3 preguntas, no importa la cantidad de preguntas. Sí, por cada laboratorio que usted encuentra en el aula virtual, tiene 4 preguntas. Y cada sección tiene 3 laboratorios, quiere decir que son 12 preguntas que usted debe de contestar. Ok. O sea que cada vez que nosotros terminemos una sesión, tenemos que haber llenado las preguntas. Exacto, así es. Ustedes deben de llenar cada una de las preguntas, contestar en este caso cada una de las preguntas. Esto es para sección 1, pero ya van a ver ustedes, y si ya observaron en sección 2, además de las 3 preguntas, o en este caso de las 12 preguntas que aparecen como laboratorios, les va a aparecer un examen de intermedio que tiene 8 o 12 preguntas. Entonces, si ustedes van retrasando el no contestar, quiere decir que después ustedes pueden tener el de no hacerlo o olvidarse de no hacerlo. Entonces, eso resta porcentaje para el ingreso de la aula virtual. Aunque usted ingrese al laboratorio, pero si usted no contesta las preguntas, quiere decir que usted no tiene porcentaje de la calificación que le va a aparecer al final. No sé si esa era la consulta que me hacía. Sí, esa era. Lo que pasa es que como la primera charla que nos dieron de inducción, ¿verdad? Uh-huh. El chamaco nos presentó cómo era, pues todo había que hacerlo, pero como por cuestión de tiempo y que habíamos demasiados conectados, éramos casi 100, uh-huh. Entonces no hubo mucha explicación, ¿me entiendes? Entonces él nos dijo de que cuando ya estuviéramos con cada coordinador, con cada, ¿cómo se llama? Cada
plan, ¿verdad? Que vamos a estar viendo, que le preguntáramos a nuestro coordinador, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, en el grupo de WhatsApp, ahí se encuentran los coordinadores de inglés corporativo, quiere decir la persona que está pendiente de usted. Pero acá nuevamente, con gusto, les voy a presentar el aula virtual, si ha quedado alguna duda para poderles explicar de la mejor manera. Nuevamente, sí, más que todo la duda creo que fue, bueno, no sé, yo la tengo, no sé los demás, sí. Pero la duda más que todo es como en la medida de ir contestando a las preguntas a los laboratorios nada más. Sí. En eso es lo que me quedó un poco dudas. Acá los laboratorios, por ejemplo, acá mire, ya tenemos dos temas, este día estamos cumpliendo ya con dos temas vistos. Quiere decir que tocaría realizar lo que sería el laboratorio 1.1. que corresponde a todo lo que se ha visto ya acá, tanto en la información que se encuentra en el aula virtual como lo que yo también, pues, poco a poco les voy a ir explicando. Ya después usted pasa nuevamente a lo que sería el tercer tema, revisa lo que sería un video y nuevamente vuelve a encontrar lo que sería el laboratorio. Las preguntas que se encuentran acá son bastante fáciles o de conocimiento, para que ustedes pues saquen la mejor nota. Además de esto, quiero decirles que siempre reviso el aula virtual y algunas de las preguntas que aparecen acá, pues yo se las voy dando como tema y explicándoselo para que cuando ustedes puedan leer la pregunta, ustedes ya sepan cuál sería la respuesta correcta. Espero de mi parte que cada uno de ustedes se pueda sacar la mejor nota. Muy bien, miren. Nuevamente voy a compartir lo que es mi presentación. Vamos a presentar la agenda. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, estoy acá a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. ¿Saben qué tan importante es que ustedes puedan trabajar tanto con combinaciones de teclas como también trabajar con el mouse y teclado? Estas acciones en Excel nos facilitan cuando nosotros estamos trabajando acciones en las cuales en nuestra celda queremos colocar una línea adicional dentro de ella. ¿Cuál sería la acción que debo de hacer para que yo pueda colocar más información dentro de una celda? Si ustedes ven, cuando nosotros digitamos, automáticamente al darle Enter, lo que hace es pasarnos a la siguiente celda. Pero, ¿qué sucede si yo deseo en ese momento que no solamente colocar una información, sino que colocar información lineal? Entonces, este día vamos a aprender diferentes técnicas que les va a ayudar a ustedes a realizarlo de la mejor manera. Para eso, miren, vamos nuevamente a hacer como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Quiero mostrarles ahorita acá en pantalla lo que serían las partes que corresponden a lo que es mi libro de Excel. ¿Qué tan importante es para mí que ustedes aprendan a reconocer técnicamente cada una de las acciones en las cuales nosotros trabajamos dentro de Excel? No solamente a indicar, porque es muy fácil decir acá presiona y da en este caso y te va a aparecer la acción, sino que también que usted pueda decir automáticamente que ese es un comando, que ese es un grupo, un indicador de diálogo, que es la cinta de opciones, que es la barra de título o acceder a la barra de acceso rápido, en las cuales nosotros como usuarios de Excel quiere decir que estamos hablando técnicamente. Entonces acá miren, el día de ayer estaba explicando cada uno de lo que corresponde a mi pantalla de Excel, en la cual tenemos lo que es la barra de acceso rápido, nuestra barra de título, tenemos lo que es la cinta de opciones, tenemos la barra de fórmula, tenemos celdas activas, la acción para poder insertar hojas de cálculo, barras de desplazamiento horizontal y vertical, lo que corresponde a nuestras columnas, la opción de vista, las cuales Excel presenta las vistas que más se utilizan cuando nosotros estamos trabajando en una hoja de cálculo. Además de esto, tenemos la opción de Zoom, que este día vamos a trabajar con ella, y lo que corresponde a lo que sería las filas.
El día de ayer igualmente estuvimos trabajando acciones en las cuales nos íbamos al final, que correspondía a la 1.048.576 filas, o a la última columna, que correspondía a la XFD, que sería la 16.384. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a realizar ahorita lo que sería una acción. Perdón. Vamos a realizar ahorita, voy a colocar acá mi libro de Excel. Y vean que tengo una hoja llamada celdas no adyacentes. Realizamos un ejercicio para que ustedes pudieran ver cómo nosotros podemos realizar la acción de celdas no adyacentes. Si usted alguna vez le sucedió que algún compañero le dijo hacerlo con celdas no adyacentes, el de estar seleccionando información, usted ahora ya comprende mejor cuando a usted le pidan que realice esta acción. Ahora lo voy a hacer con información acá. Esta sería como la forma correcta cuando nosotros tenemos un cuadro y nosotros solamente queremos seleccionar alguna información y poderla destacar con un color de relleno. Para eso, miren, voy a hacer nuevamente la misma acción manteniendo control presionado. Y vean que automáticamente yo ahora estoy seleccionando lo que corresponde a diferentes celdas. Esta misma acción que estoy haciendo en este momento corresponde a celdas no adyacentes. Pueden fijarse que manteniendo control presionado y colocándome en la celda que corresponde, hasta que nuevamente vuelva a dar clic en otra celda, se coloca el color gris, donde me está indicando es en la celda donde me encuentro en este momento, quiere decir que es la que se encuentra activa para poder realizar otras acciones que más adelante vamos a trabajar. Voy a dejar, en este caso, de presionar control y en este momento, lo mismo que estuvimos trabajando el día de ayer, que también ustedes realizaron, es que yo puedo colocar automáticamente lo que sería un color. Recuérdense que mientras yo no dé un clic dentro de mi hoja de trabajo, se va a mantener acá la acción de poder colocar el color que yo desee. Voy a colocar este color acá. Pueden notar ustedes que tanto mis columnas como las filas donde se encuentra la acción de selección se encuentran todavía activas. Lo cual en este momento yo puedo nuevamente irme acá y poder hacer el cambio de otro color. Voy a colocar este color acá para que puedan observar. Ahora nuevamente voy a dar un clic dentro de mi área de trabajo y ustedes pueden notar que ya se encuentran acá. Las celdas ya no se encuentra la acción de selección múltiple tanto de las columnas como lo que sería la fila. Entonces, esta sería la forma en la cual nosotros, ya en nuestra vida laboral, trabajamos celdas no adyacentes. Quiere decir que yo puedo, manteniendo control presionado, tanto seleccionar una celda como lo que realizamos el día de ayer, que es selección de rangos, para que yo pueda colocarle un color para poder destacar esa celda y que yo pueda ver mejor lo que corresponde a la información. Muy bien, miren, vamos a irnos al tema de este día y vamos a trabajar la información de datos en Excel. ¿Sabían ustedes que en Excel podemos llegar a tener errores en los cuales el Excel no los muestra automáticamente cuando nosotros estamos posicionados en una celda? La información que nosotros podemos colocar en ella siempre va a depender del tamaño que tenga mi celda y es por eso que existe una acción para que yo pueda darle ancho de columna o alto de fila. Estas acciones las podemos hacer de tres formas diferentes. Les voy a enseñar la primera y que es la que la mayoría de usuarios conoce para poder trabajar esta acción. Me voy a colocar acá, miren, en lo que corresponde mi celda C2. Y pueden notar ustedes en este momento en la barra de fórmula que tengo la palabra El Salvador.
Pero si ustedes notan, mi celda tiene un ancho muy pequeño. Entonces, ¿qué debo de hacer para que yo pueda tener un ancho correcto y que se pueda mostrar la información? Porque si ustedes se están dando cuenta en este momento, aparece la palabra él como que estuviera en la celda B2. Pero si yo me coloco en este momento en la celda B2, ustedes pueden notar que en la barra de fórmula aparece en blanco. Quiere decir que no se encuentra ninguna información. Entonces, nuevamente me voy a colocar acá y una de las... Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí, ingeniero. Perdón, perdón, se me había ido la señal. Sí, ingeniero. Muy bien, perdón, ahorita regreso acá a compartir la pantalla. Muy bien, entonces les explicaba acá que nosotros podemos trabajar en lo que serían tres formas diferentes para poderle dar un ancho a lo que corresponde a nuestra columna. Y una de ellas es, yéndonos a la pestaña de inicio, me voy al grupo de celdas y en este grupo se encuentra el comando formato. Dentro del comando formato, vean que aparece la opción de ancho de columna. Acá voy a dar un clic. Y pueden notar en este momento que dice que el ancho de columna que tengo es de 3.29. Le voy a dar, por ejemplo, 12. Y voy a dar acá aceptar. Pueden notar en este momento que la columna ha dado el ancho que corresponde a lo que sería el texto que se encuentra acá. Esta sería una forma para poderlo trabajar. Siguiente forma para poderlo hacer. Si yo me coloco entre la columna C y D, vean por favor que mi puntero se vuelve bidireccional, izquierda y derecha. Si yo mantengo presionado, en este caso, clic izquierdo y arrastro hacia la derecha, automáticamente vean que mi columna está tirando lo que sería un ancho de 15.14. Pueden notar que si mantenemos clic izquierdo presionado, automáticamente nos aparece un recuadro del ancho que nosotros estamos colocando en esta columna. Y una tercera forma en la cual yo puedo trabajar esta acción es que siempre entre la columna C y D, yo doy doble clic rápido. Y pueden notar a ustedes que ahora tengo un ancho de 12.29. Este sería el exacto para la información que tengo acá. Si ustedes ven, para la acción del comando formato y de ancho de columna, yo coloqué un ancho que consideré que era el apto para la información que tengo acá. Al desplazarme, manteniendo clic izquierdo, me dio otro ancho diferente. Pero cuando yo doy doble clic automáticamente, pueden ustedes notar que Excel ha cumplido con el ancho correcto con la información que tengo acá. Usted se puede quedar con el que usted considere que es mejor. Recuérdese que nosotros como usuarios siempre vamos a buscar diferentes formas que consideremos nosotros que va a ser mejor para poderlo trabajar. Ahora bien, pueden notar ustedes ahora la columna D y pueden ver que aparece lo que sería un dato 1E más 05. Pero este valor que se encuentra acá y ahora que me estoy posicionando en esta celda que sería D2, pueden notar que no es ese valor que se ha colocado. Cuando usted tenga cantidades numéricas, tenga una fecha larga,
Excel tira un error como ustedes están visualizando en este momento. Y este error significa que el ancho de la columna no corresponde a los datos numéricos que tengo en esta celda. Es por eso que al darle nuevamente doble clic, pueden notar que ahora sí se coloca lo que sería la información de esta celda. Muchas veces nosotros como usuarios pensamos que no estamos colocando bien información o notamos que dentro de esta celda vean otro error que puede suceder que aparece en este caso numeral, numeral, numeral. Pero usted que está conociendo en este momento las diferentes formas en que Excel nos muestra a veces errores, usted siempre diríjase a la barra de fórmula y ella le va a indicar que ahí no hay ningún error, que lo que sucede es que el ancho de columna no es el correcto para la información que tenemos ahí. Nuevamente vuelvo a decirles, este error sucede cuando tenemos cantidades numéricas y cuando tenemos, por ejemplo, lo que serían fechas largas que no corresponde al ancho de columna. Fácilmente cuando a usted le indiquen, mira, está tirándome un error, usted va a visualizar su barra de fórmula y va a notar automáticamente que este error sucede cuando el ancho de columna no corresponde a los datos que tenemos acá. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, queda claro. Muy amable. Sí, está claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces, fíjense por favor acá, miren. Hemos trabajado la opción de lo que corresponde a un ancho de columna. Pero pueden notar acá, miren, tengo la palabra hola mundo. Quiero que me contesten por favor. ¿En dónde creen que se encuentra esa palabra? ¿Se encuentra en E8? ¿En F8 o en G8? ¿En cuál de las tres celdas, considerando lo que les acabo de explicar, creen ustedes que se encuentra esta palabra? F8. F8. Voy a colocarme acá. Vean, por favor. En las tres columnas se encuentra. Me voy a posicionar en las tres columnas. Miren, F8, G8, pero ahora me voy a posicionar en E8. ¿No se fijaron la acción que hice anteriormente? Fíjense acá, miren, me voy a posicionar nuevamente acá. Perdón, vamos a ver. Ah, E8 dice David. Muy bien, entonces fíjense acá, vean la diferencia del texto cómo está colocado. Yo sé que lo que les estoy explicando es algo muy sencillo, pero ustedes que están conociendo Excel, es importante que ustedes visualicen y que automáticamente ustedes sepan de dónde depende esa información que se encuentra ahí, porque a lo largo de nuestra vida que trabajamos Excel, estas pequeñas acciones nos ayudan a que los usuarios sepan que nosotros sabemos Excel. Vean la diferencia. Cuando el texto se encuentra entre medio de la columna, donde en este caso arrastra la información hacia la izquierda, pero noten ustedes acá el espacio que hay entre la columna. Automáticamente yo sé que esta información se encuentra en C2, pero acá inicia en la columna E. Y vean por favor que al colocarme acá, automáticamente aparece la información. Me coloco acá, miren, no hay nada en F8. Me coloco en la columna G, no hay nada en la columna. No puede estar, en este caso, colocada la información en las tres celdas, porque ustedes deben de notar dentro de cada uno de los grupos que no existe ninguna combinación y centrado de celda. Eso es importante que ustedes que están aprendiendo Excel reconozcan cada una de las pantallas o de las acciones que se encuentran acá. El día de mañana yo les voy a explicar acciones de las cuales nosotros vamos a trabajar con cada uno de estos grupos para que ustedes vean cómo podemos ir incorporando cada uno de los comandos sobre el texto que tenemos en las celdas
y además de eso trabajar con la acción de combinar y centrar. Pero acá ustedes pueden notar ahora que la información se encuentra en E8. Voy a dar nuevamente doble clic, que es para mí la forma más fácil de poderle dar un ancho de columna exacto. Y además de eso, miren, ahora me voy a ir a trabajar la fila. Vean que acá me trabaja de izquierda a derecha bidireccional y cuando yo me coloco en la fila, me trabaja arriba y abajo la acción de bidireccional. Quiere decir que yo voy a arrastrar hacia abajo. Pueden visualizar que automáticamente me vuelve a aparecer el cuadro de alto. Voy a dejarlo acá, pero vean la diferencia de la información que tengo acá, donde ustedes pueden notar en el grupo de alineación que he realizado un centrado de en medio y centrado de texto. Acá no. Acá aparece lo que la celda da por defecto cuando nosotros colocamos información. Entonces, para que esta información se centre, lo único que hago es irme al grupo de alineación de la pestaña de inicio, darle centrado de texto y centrado de celda para que aparezca de esta manera. Pero saben ustedes que cuando estamos trabajando ya con mucha información, a veces nosotros necesitamos hacer un ancho de columna más pequeño y que este texto que se encuentre acá se visualice como que estuviera en dos filas. Si yo hago nuevamente esta acción de darle un ancho menor, pueden notar que el texto sigue estando centrado, no así como yo lo deseo. Para eso, miren, siempre trabajando en el grupo de alineación, tenemos un comando llamado ajustar texto. Y pueden notar en este momento que al darle doble clic ahora a la celda y por haber colocado la acción de ajustar texto, ya no me da el ancho que teníamos anteriormente, sino que ahora va a corresponder según las dos palabras que se encuentran acá, porque le estoy diciendo a Excel, estoy dando una orden que la información que se encuentra acá la necesito en este caso en cómo ustedes la están observando en este momento. Entonces, fíjense todas las acciones que yo puedo trabajar con texto. Ahora quiero indicarles otra forma en la cual podemos trabajar información. ¿Cuántas veces ha sucedido que nosotros en una misma celda queremos colocar varias datos? Pero si yo coloco, por ejemplo, acá, miren, el número 12 y doy Enter, vean que la información exactamente queda solamente ese valor. Si me voy para mi barra de fórmula y empiezo a darle, por ejemplo, barra espaciadora, que es lo que siempre hacen los usuarios, y coloco, por ejemplo, el número 45, voy a dar Enter y me está sucediendo esa acción porque estoy trabajando con barra de desplazamiento. Y además de eso, pueden notar en este momento que me ha aparecido un error de Excel en el cual me dice que la información que estoy colocando no concuerda, no sabe Excel qué estoy haciendo, porque al realizar la acción de barra de desplazamiento, le estoy indicando a Excel que esos espacios están utilizados. Aunque nosotros no lo veamos acá, es como cuando trabajamos en Word y colocamos diéresis. En diéresis nos muestra los errores que nosotros cometemos en Word. Pero acá no tenemos un comando de diéresis. Pero sí tenemos una acción que nos aparece como punto en la parte superior izquierda, donde me está diciendo Excel que no comprende qué es lo que estoy realizando. Entonces, para que no sucedan estos errores, voy a en este caso eliminar, vamos a revisarlo de esta manera. Fíjense, voy a colocar 12, pero yo necesito abajo de este valor colocar otro valor siempre dentro de una misma celda. Para eso, miren, voy a presionar la tecla Alt y Enter, y ahora voy a colocarle, por ejemplo, 15. Alt, Enter, y voy a colocar, por ejemplo, 14. Hoy sí voy a dar nuevamente Enter, y pueden notar ustedes que ya no tengo ningún error. Y dentro de esta celda, puede colocar texto, puede colocar valores numéricos, podemos colocar contabilidad, que sería en este caso con el signo de dólar, y cualquier acción que usted quiera dentro de una celda.
Cuántas veces hemos querido colocar información en ella y cometemos el error de estarle dando, en este caso, barra espaciadora, y entonces nos aparece un error. Aunque la información quede allí, vean que ahora tengo valores numéricos en cada una de, en acción como que fuera fila dentro de una misma celda. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Permítanme un momento. Sí, estoy grabando. Pensé que no estaba grabando. Muy bien, miren, voy a continuar acá. Gracias, Elmer, muy amable. Muy bien, miren, voy a continuar acá. Y cuando nosotros trabajamos en Excel, tanto la parte de lo que sería el ancho de columna o lo que sería el alto de fila, corresponde a que yo pueda, en este caso, seleccionar, poder crear lo que sería una cuadrícula o poder observar las diferentes acciones en las cuales nosotros podemos trabajar en Excel. Ya trabajamos lo que serían valores numéricos, ya trabajamos en este caso lo que sería texto, y quiero que ustedes noten algo acá, que yo tengo lo que sería una fecha. Voy nuevamente a minimizar o darle un ancho más pequeño, y pueden notar que, así como les explicaba, cuando tenemos valores numéricos, que Excel nos va a tirar un error de numeral, porque me está indicando que el ancho de columna no corresponde al tamaño de la información que tengo dentro de él. Les mencionaba que cuando yo tengo una fecha, igualmente va a llegar a suceder eso. Ustedes pueden notar en la barra de fórmula que en este momento yo tengo el día 18 de enero del 2022, pero mi celda me está indicando un error de Excel. Me está indicando también la acción de numeral que ya lo vimos anteriormente. Entonces, tanto valores numéricos, y acá nuevamente vuelvo a decirles, para la acción de fecha, también nos aparece lo que sería este error. Cuando a usted le suceda esto, recuérdese que el ancho de columna no corresponde a la información que usted tiene acá. Entonces, nuevamente, miren, voy a dar doble clic para que ustedes puedan notar que ya se encuentra ahí lo que sería la fecha. Entonces, estas serían las formas en las cuales nosotros podemos colocar lo que sería información. Fíjense acá, miren, no voy a hacer serie de relleno si usted ya conoce esa acción, sino que voy a trabajar relleno de celda. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted aprenda a poder copiar, a poder cortar y en este caso a rellenar celda. Para poder realizar esta acción, yo me voy a situar acá, pero yo necesito, miren, que ustedes reconozcan las diferentes acciones que tiene mi puntero. Pueden notar en este momento que tengo mi puntero de cruz blanca. ¿Por qué cruz blanca? Porque en él yo puedo realizar dos acciones. Primero, yo puedo moverme y realizar, en este caso, selección de celda. Además de eso, con cruz blanca puedo realizar lo que es selección de rango. Y además de eso, miren, puedo colocar información automáticamente en mi celda y puedo dar enter. Y pueden notar ustedes que mi puntero nuevamente vuelve a ser cruz blanca. Muchos aprenden a digitar en las celdas dándole doble clic. No digo que está mal, pero usted considere que al estar dentro de la celda, automáticamente usted tiene la acción para poder digitar. Pero dice la teoría que nosotros tenemos tres formas diferentes de poder digitar en una celda. Una de ellas es posicionándome automáticamente en la celda y colocar en este caso la información. La segunda es dándole doble clic a la celda y colocando en este caso la información que quiero. Y la tercera forma es posicionándome en la celda y trabajar en lo que corresponde a mi barra de fórmula. Vean que automáticamente yo estoy digitando en mi barra de fórmula y la celda que se encuentra activa
en este momento ya aparece la información que tengo. Entonces, estas serían las tres formas en las cuales nosotros podemos digitar en una celda. Posicionándome en ella y puedo iniciar de digitar, dándole doble clic en ella o colocándome en la barra de fórmula, donde automáticamente yo puedo visualizar la información en la celda donde estoy posicionado. Pero esta información, además de poderla colocar en esta celda, yo tengo otra acción que me hace mi puntero, que se llama bidireccional. Anteriormente les explicaba que tenemos bidireccional cuando son columnas de izquierda a derecha. Cuando es con fila, es bidireccional arriba y abajo. Y ahora vean que la bidirección es en todo el entorno de mi cruz. Quiere decir que esto es porque yo puedo mover la información para donde yo quiera. Automáticamente colocando bidireccional mi cursor, yo puedo mover la información. Pero pueden notar ustedes que cuando estoy dentro de la celda activa, aparece un botón o un punto en la parte inferior izquierda. Y esta acción es cuando yo convierto mi puntero en cruz negra y automáticamente hago un arrastre hacia abajo para crear la acción de rellenar. Así como puedo mover la información que se encuentra en una celda, también puedo mover la información cuando yo tengo un rango seleccionado. Así como puedo trabajar hacia abajo en una columna o en este caso en diferentes filas, también puedo trabajar la información que se vaya realizando no un copiado, sino que a esto se le llama acción de relleno. Y también vean que nuevamente voy a colocar bidireccional y pueden notar que voy bajando mi puntero y automáticamente voy realizando lo que sería la acción de movimiento. Así como puedo trabajar esa misma información hacia la derecha, puedo arrastrar hacia abajo y también me proporciona la acción de realizarlo de derecha a izquierda. También teniendo todo este rango de información, puedo seguir desplazándome hacia abajo o puedo desplazarme en este caso hacia arriba con la información que tengo acá. Muchas veces me preguntan, Vanessa, ¿cómo hago para poder eliminar toda la información? Nosotros tenemos un método con nuestro teclado para poder realizar esta acción. Pero, ¿cuántas veces nos ha sucedido que cometemos el error de darle, en este caso, borrar? El borrar toda la vida, cuando se está trabajando con Excel, lo único que va a hacer es borrarle la celda activa. Vean que la selección siempre la hacemos de arriba hacia abajo y es por eso que me borra la primera celda. Voy a realizar ahora la acción de abajo hacia arriba y nuevamente voy a dar borrar y pueden notar ustedes que ahora lo ha hecho abajo. ¿Por qué? Porque la acción de borrar de nuestro teclado, lo único que hace es acción de borrar nuestra celda activa. Para que usted pueda borrar información, tenemos que darle suprimir o delete. Esa tecla, si ustedes están trabajando en una computadora normal, se encuentra entre medio de mi teclado alfanumérico y mi teclado numérico. Y si estamos trabajando en una laptop, ustedes lo van a encontrar al final de lo que corresponde a nuestras teclas de función. Entonces, acá usted puede seleccionar un pequeño rango, puede seleccionar todo el rango que usted quiera y al darle suprimir o delete, automáticamente vean que voy eliminando lo que sería la información. Entonces, acá, como ustedes pueden notar, yo no solamente estoy trabajando con mi mouse, sino que también estoy trabajando con la acción de poder eliminar la información, ya sea con la combinación o en este caso con la tecla, o realizando la selección con lo que sería nuestra tecla llamada suprimir o delete. Pero vean que voy a realizar esta acción y dentro de mi pestaña de inicio de mi grupo modificar, yo tengo acá el comando borrar. Y vean que al colocarme,
Vean, yo en este momento no estoy trabajando con mi teclado, sino que lo estoy haciendo solamente con mi mouse. Y vean que yo le voy a decir borrar todo. Entonces, si usted está trabajando con su mouse y quiere realizar en este caso el borrar información, también en el grupo modificar, vean que acá me aparece la acción de poder borrar todo. Cuando digo borrar todo, la acción es que todo lo que tenga seleccionado en ese momento se va a borrar. Esta acción de borrar nos ayuda mucho cuando nosotros tenemos ya formatos creados y después de finalizarlos a nuestro jefe tal vez no le parece cómo lo trabajamos. Entonces usted, en vez de estar eliminando todo, como la mayoría de usuarios lo hace, se viene la opción de borrar. No va a borrar la información, sino que va a borrar ese formato que usted creó. Entonces, tome en cuenta acá las acciones que nosotros podemos trabajar, tanto con nuestro teclado, que en este caso sería la tecla suprimir o delete, o en este caso con nuestro mouse, trabajando con lo que serían nuestros grupos y nuestros comandos. Muy bien, miren, voy a seguir trabajando acá. Ahora voy a trabajar con esta palabra que tengo acá, hola mundo. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a realizar acá el relleno. Y teniendo acá seleccionado, les voy a enseñar las tres formas en las cuales podemos trabajar el de copiar, el de cortar y en este caso el de pegar. La primera forma que les voy a enseñar es por medio de mi grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio. Dentro de él, yo tengo el comando de cortar y tengo el comando de copiar. Si yo realizo ahorita la acción dando un clic en el comando de copiar, pueden visualizar en este momento que la información que tenía seleccionada aparece un puntero intermitente alrededor. Quiere decir que en este momento yo puedo o tengo ya activado lo que sería el comando pegar para poderlo pegar las veces que yo quiera. Mientras esta acción intermitente se encuentre activa, yo puedo pegar la información las veces que yo quiera. ¿Cómo puedo quitar esta acción? Muchos lo hacen con doble clic. Yo lo hago en este caso con la tecla Escape. La tecla Escape me ayuda a quitar acción que ya no quiero dentro de lo que es mi hoja de trabajo. Otra forma, miren, de poder trabajar lo que corresponde a este grupo, vean que ahora voy a dar, en este momento no está acá activo pegar, voy a darle lo que sería la opción de cortar. Nuevamente pueden notar que se encuentra intermitente la selección. Me voy a colocar acá en la celda o en la columna L y pueden notar que cuando yo le dé pegar, en ningún momento le he dado escape, sino que esa acción solamente se hace una vez. Entonces, cuando usted realice la acción y quiere copiarlo varias veces, entonces recuérdese que lo tiene que hacer con el comando copiar. Pero si nosotros queremos cortar, o sea, no queremos la información en las celdas donde lo tenemos, entonces utilizamos en este caso cortar, colocamos el puntero donde deseamos la información y automáticamente al realizar la acción de pegar, se me quita el intermitente y además de eso pueden notar que mi comando pegar está neutral. Quiere decir que no se encuentra activo. Esto sería cuando nosotros trabajamos con el grupo de portapapel. Otra forma de poder trabajar la acción de copiar y cortar es por medio de combinaciones de teclas. Vean, por favor, miren, ahí está mi puntero. Acá está, se los muestro. Y ahora voy a realizar la acción con lo que es mi teclado. Para eso voy a presionar Control C, que es el que me ayuda a poder copiar con mis teclas de combinación. Voy a mover en este momento, miren, vean que ahí se encuentra nuevamente mi puntero. Yo estoy realizando el movimiento con mis teclas de cursor, las que son a la izquierda, derecha, arriba y abajo. Me voy a posicionar acá y ahora le voy a dar Control V. La tecla Control V me ayuda a poder pegar. Y porque realicé la acción de copiar, quiere decir que yo puedo pegarlo las veces que yo quiera. Voy nuevamente a dar la tecla Escape. Pueden notar ustedes que en ningún momento he tocado mi mouse, todo lo estoy haciendo con mi teclado. Ahora voy a presionar la tecla Control X.
La tecla control X me ayuda a cortar. Entonces, en este momento, miren, voy a realizar nuevamente donde quiero pegar. Presiono control V y automáticamente ustedes pueden notar que la información se ha ido de la celda donde se encontraba y se ha pegado en la columna D. Entonces, podemos trabajar con el grupo de portapapeles y podemos trabajar con lo que sería nuestro dictado. Y una tercera forma en la cual usted puede realizar esta acción es, teniendo seleccionado, damos clic derecho y vean que se nos aparece lo que es una ventana emergente. Acá voy a dar la opción de copiar. Me voy a posicionar ahora acá abajo para que puedan visualizar. Nuevamente voy a dar clic derecho y vean que me aparece la opción de pegar. El mismo comando que ustedes están viendo acá en pequeño también se encuentra en el grupo de portapapeles. Por eso que fue la primera acción que les enseñé para que ustedes ahora noten dónde se encuentra este comando en el cual yo al darle un clic vean que aparece. Porque he realizado la acción de copiar, quiere decir que siempre con clic derecho puedo pegarlo las veces que yo quiera. Doy en este caso doble clic o la tecla Escape para que se elimine la acción. Vean que al darle doble clic ya no me aparece nuevamente la acción de pegar. Voy a, nuevamente acá a seleccionar, voy a dar clic derecho, voy a darle la opción de cortar, me voy a posicionar acá, clic derecho. Nuevamente, si ustedes pueden notar, me aparece solamente el comando para que yo pueda pegar. Recuérdense que esta acción, al cortarlo, solamente la podemos hacer una vez. Tanto al darle clic derecho ya no tengo la opción de pegar, como también pueden notar acá que en el grupo de portapapeles ya no aparece la acción de pegar. Pregunto, ¿ha quedado claro esto que les... Disculpen, se me fue la señal, perdón. Nuevamente voy a presentar acá. Muy bien, entonces les hacía la pregunta si tienen alguna consulta sobre lo que les acabo de explicar. ¿Tienen alguna duda de lo que les acabo de explicar, de las diferentes formas en las cuales podemos copiar? ¿Hola? No, ninguna, ingeniero. Todo está bien. Muy bien, gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Ningún ingeniero. Muy amable, gracias. Claro. Muy amable. Muy bien, miren, entonces vamos a pasar acá a otra hoja para que ustedes puedan observar. Cuando nosotros tenemos acá información, vean por favor que voy a transformar la información que tengo acá con las acciones que les acabo de explicar. Lo primero que voy a hacer, miren, es que mis encabezados, les voy a dar lo que corresponde a lo que es un alto de fila. Voy a seleccionarlos ahora todos y me voy a ir a la acción, en este caso, de alineación en medio y de centrado de texto, que son dos formas diferentes para poderlo trabajar. Además de eso, miren, me voy a ir a lo que sería acá el ancho de columna y además de eso voy a irlo haciendo acá con cada uno. Perdón, acá estoy sin. Esta sería la acción. Pueden notar ustedes que cuando nosotros ya tenemos ya una información, las acciones que les he ido enseñando paso a paso, ahora yo puedo automáticamente realizarlo para todas las columnas donde tengo información. Es importante poder destacar que cuando nosotros aprendemos Excel, no solamente es que usted coloque la información, sino que también usted pueda trabajar el de poderle dar
un estilo diferente a los cuadros que estamos trabajando. Fíjense, por favor, acá, miren, acá corresponde también a lo que sería la información que tengo acá de ventas de primer semestre. Vean que he realizado la opción de combinación y centrado. Además de eso, voy a colocar acá lo que sería alineación de en medio. Y el día de mañana, esta acción que estoy realizando en este momento, vamos a seguirla transformando, en la cual les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos cuadricular. Muchas veces los usuarios se acostumbran a usar el comando de bordes y realizar una cuadrícula con esta opción de todos los bordes. Pero yo les voy a enseñar otras formas en las cuales les podemos dar color. Podemos darle en este caso estilo de tramo, doble color, ya que si ustedes notan acá, estos serían los colores que nos aparecen por defecto. Pero les mencionaba que mis indicadores de diálogo son muy importantes en Excel, porque con él nosotros podemos transformar de diferentes formas lo que sería nuestra hoja de trabajo o todas las acciones en las cuales yo puedo trabajar. Entonces, fíjense acá, miren, quiero mostrarles algo adicional. Cuando nosotros trabajamos lo que serían diferentes hojas, pueden notar que ahora corresponde a su nombre en mayúscula. Pueden visualizar también que aparece lo que sería el color de etiqueta. Además de poder mostrar cada una de las hojas, también yo puedo realizar la acción de ocultar. Para poder realizar eso, lo único que hago es darle clic derecho a mi hoja y acá, miren, en el cuadro emergente que me aparece, en el cual el día de ayer les explicaba para colocar color de etiqueta o en este caso insertar hojas, también me ayuda la opción de ocultar. Y con él, nosotros podemos ocultar hojas que no necesitamos que se visualicen acá. Muchas veces nosotros realizamos la acción de copiado y este día les he enseñado tres formas de poderlo hacer, pero el día de mañana les voy a enseñar otras formas que tiene Excel, donde yo puedo extraer toda la información que se encuentra en esta celda, realizar un copiado en un mismo libro o también realizar un copiado en otro libro de trabajo, ya sea un libro que usted tenga abierto o pedirle a Excel que abra ese libro, un libro nuevo y que coloque en este caso la información. Entonces, no sé si ya conocían estas tres formas de poder copiar y de cortar, pero el día de mañana les voy a enseñar una cuarta forma en la cual les va a ayudar mucho cuando nosotros queremos copiar esa información y trasladarla a un nuevo libro. La mayoría de usuarios con la acción que ustedes vieron este día es de seleccionar y de copiar, pero no, existe otra forma de poderlo hacer que es práctica y efectiva cuando estamos en nuestra vida laboral. Entonces acá miren, nuevamente explicando para poder finalizar la clase de este día, han podido notar que nosotros podemos darle un ancho de columna, tenemos tres formas para poderlo hacer. Además de eso, podemos crear un alto de fila y también podemos trabajarlo de tres formas diferentes, ya sea dándole doble clic. Vean acá, miren, voy a realizar esta acción, voy a dar nuevamente doble clic a lo que corresponde a mi fila y automáticamente ella va a realizar el alto que corresponde a la información que tengo acá. Además de esto, también puedo mantener clic izquierdo presionado en mi fila, darle hacia abajo para que se pueda situar en este caso el alto que corresponde. Acá sería de 48.75. Nuevamente voy a dar doble clic para que ustedes puedan notar que automáticamente mis filas también, con la acción que aprendimos en columnas, también lo podemos hacer con lo que corresponde a cada una de las filas que tenemos acá con información. Cuando ustedes quieran transformar, en este caso, la información o trabajar con lo que sería el copiar, vean que, así como lo hice con el grupo de portapapeles, con clic derecho o con combinaciones de tecla, en este caso, control C, control X y para poder pegar control V, también tenemos nuestra cruz negrita
No estoy creando series, sino que estoy rellenando la misma información en las diferentes celdas en las cuales yo voy arrastrando hacia abajo. Entonces, esta sería la forma de poder trabajar en Excel. Ya vimos la forma de trabajar celdas no adyacentes con información. Y el día de mañana seguimos transformando cada uno de los cuadros o ejemplos que les voy a mostrar para trabajar siempre de la mejor manera de ellos. No sé si tienen alguna consulta y si no es así, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Noche.